Esta es Filomena García y no hace mucho ha decidido tres cosas. Que a partir de ahora va a ser Filomena Calcita. Que ella misma puede elegir lo que le gusta y lo que no y que eso está bien. Cuando nació, a Filomena le pusieron dos flores en las orejas. Todos los días la envolvían entre algodones rosas. Cuando tenía un año, le regalaron un collar con corazones fucsias que le apretaba un poco el cuello. Pero no pasaba nada porque todavía no hablaba mucho. Cuando cumplió 2 años, le regalaron una tiara de princesa. Filomena pensó que era bonita, aunque le pesaba un poco. ¡Uy! ¿Cómo pesa? En la fiesta de su tercer cumpleaños, le pusieron unas pulseras moradas con purpurina y unos tacones con plumas con los que tenía que ir muy despacio y con cuidado para no caer. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Me caí. Cuando iba a cumplir 4 años, sus tíos le llevaron 10 muñecas estupendas que a Filomena no le cabían en las manos. Parecían muy modernas, pero a ella le aburrían. Pues no me gustan tantas muñecas. Yo quiero jugar a otra cosa. Pero eso no fue nada comparado con el súper regalo que le hicieron al cumplir los 5. Una falda con lentejuelas y luces de neón. ¡Ay! ¡Oh! Filomena se sentía desbordada con tantas cosas. Estaba agradecida, pero empezaba a cansarse. Es que son muchas cosas que no me gustan. En la fiesta de sus 6 años, Filomena recibió un bolso dorado con mariposas, una chaqueta violeta con puntillas, más flores para sus orejas, más tiaras, más collares, más faldas. Ahí fue cuando empezó a enfadarse de verdad y salió de casa hecha una furia. ¡Hijo! Se arrancó las flores de las orejas y le alivió. Se quitó el collar y vio que podía gritar y vocear. Lanzó la tiara al aire y vio que su cabeza era más alta de lo que pensaba. Pateó los tacones y se puso a correr por la hierba. Tiró las muñecas estupendas al aire y estiró los brazos para ver cuán alto podía llegar. Se arrancó las faldas, los bolsos y las puntillas. Ya no quiero saber más de esto. ¡Ay, qué alivio! Y cuando se vio liberada de todos los cachivaches, se acostó en el suelo para poder pensar. Filomena decidió que no quería flores en su cabeza, que quizás sí quería un collar, pero de color rojo amapola, que quería luces de neón, pero en unos pantalones, que en lugar de coleccionar muñecas, quería coleccionar minerales, y cuando se comprara zapatos, lo haría sin tacones para poder correr. Volvió hacia casa recogiendo todo lo que había sido suyo, pero ya no lo sería más. Guardó flores, algodones, corazones fucsias, guardó tiaras, tacones de plumas, muñecas estupendas, guardó lentejuelas, faldas y mariposas. ¡A guardar todo! Y así fue como Filomena Calcita decidió quién era y qué quería, y sintió que eso estaba bien. Así, sí.